lo que hace es meter una nueva ley de extranjería, esta ley de extranjería que regula cómo van a ser los trabajadores y cómo se va a desarrollar los trabajadores aquí en España, lo que hace es dividir aún más el mercado laboral y fraccionarlo mucho más. De tal forma que ahora tenemos la división entre los que son ciudadanos y los que son extranjeros. Y dentro de los que son, bueno, dentro de los que son extranjeros, el comunitario y no comunitario. De los no comunitarios, el regular y el irregular. Pero es que si nos fijamos un poco en cómo está fragmentado el mundo del trabajo, veríamos cómo están pues, los contratados fijos, los contratados temporales, los funcionarios, los contratados a través de, de una ETT, la subcontrata de una contrata de una subcontrata. En fin, quiero decir que está tan fragmentado lo que es el mundo del trabajo que hace difícil la solidaridad y hace difícil el pensar que pertenecemos a la misma clase obrera. De tal forma que pocos trabajadores hay que tengan conciencia de ser oprimidos y explotados. O sea, no, porque se consideran pues que, bueno, que no son una clase oprimida, no hay sentido de clase, ¿no? Y a lo mejor por cómo se desarrolla su trabajo. A mí, por ejemplo, me dice mi compañero que yo tengo un trabajo de Yupi y un sueldo de Televisa, ¿no? Pues yo tendría, me considero explotada, ¿no? Porque eso es así. Entonces, si os parece, si queréis hacer alguna pregunta o queréis intervenir para no alargarnos más con respecto a esto, pues a todo lo que hemos hablado aquí. ¿Has terminado ya la exposición? Bueno, yo es que si quieren hacer una pregunta, pues eso, y si no ya, pues terminar un poco viendo cuál es la alternativa. Y luego el debate. Sí. Entonces, de momento preguntas y luego ya debatimos. O se... Vale, si quieres hacer una pregunta. Con relativo a lo de los derechos de los incapacitados, inválidos, físicos, psíquicos o... No, si os parece, vamos a terminar con el tema que nos trae aquí. Quiero preguntar solamente si para la CNT la integración de los trabajadores solamente, extranjeros, comunitarios, donde sea, la integración de las personas todas, incluyendo a... puede ser un trabajador, un miembro válido de cualquier forma. En realidad, el concepto de explotado es más amplio, incluso que puede llegar a ser más amplio que el concepto de trabajador o trabajadora, porque como decía antes, productividad material, sí, eso sería un trabajador, pero también existe otro tipo de productividad que no es material, como el que han estado, como el que ha sometido a las mujeres durante tanto tiempo y nos sigue sometiendo. Bueno, en fin, no me voy a centrar en eso, pero bueno, el que la productividad que da una mujer en casa, ¿no? a su marido y cómo le sirve, ¿no? Y así podemos, en realidad está todo montado así, por la productividad. Y más que, ya te digo, más que la clase trabajadora, ¿no? Que coincide con que somos todos explotados, es más amplio, ¿no? El concepto de explotado. Claro, es que además no hay que hacer divisiones en el sentido de qué clase de... aquí partimos de la base o la visión que tenemos que tener o la visión que tenemos los anarcosindicalistas, los anarquistas, es que la dignidad humana es inherente a la persona. No tiene que ver con la situación administrativa, no tiene que ver con el estatus, no es negociable. Por el mero hecho de nacer y de existir, ya tenemos derecho a vivir en las condiciones que permitan nuestra existencia. Entonces, lo único que hacen los inmigrantes es responder a esa primera, a ese instinto de supervivencia que todo ser humano lleva, que todo ser viviente, que todo ser vivo tiene, de sobrevivir, ¿no? Responder a eso, eso es lo primero. Y bueno, luego entender que somos seres sociales, ¿no? Que entonces unos dependemos de otros,
todos dependemos, que somos en definitiva un producto social y que no hay nada que podamos capitalizar, nada absolutamente. Ni siquiera el saber, porque lo que se sabe lo has estudiado en libros que han escrito otros, que han encuadernado otros, la ropa que llevas la ha hecho, o sea, es decir, que solos, una persona sola no puede subsistir. Luego todo lo que tiene, en todo lo que tiene y en todo lo que es, entra en el juego los otros. Entonces, desde este punto de vista, de tener ese sentido de propiedad de mi país, mi casa, mi... eso es, va contra la naturaleza misma, ¿no? Eso es así. Entonces, si desde ese concepto nosotros posamos la mirada en los demás y en el mundo y en lo que nos rodea desde ese pensamiento, bueno, pues la libre circulación no nos va a parecer una cosa utópica, sino que sería lo normal. Lo que pasa que la costumbre hace el hecho de nacer en este sistema y que nos encontremos así las cosas, hace que lo veamos lo normal y que veamos lo otro como algo utópico, extraño. Es como el pájaro que nace enjaulado, está acostumbrado a vivir en la jaula y no concibe que pueda estar volando libre. Piensa que no podría subsistir libre, no podría, moriría. Llega a pensar que moriría, ¿no? Entonces, bueno, pues el pensar así hace que tengamos fuerza y que tengamos energía y que nos juntemos con los demás para pedir lo que es nuestro, lo que es la libertad, que es el derecho al trabajo. ¿Cómo podemos no tener derecho al trabajo? ¿Cómo podemos no tener derecho a vivir? Porque eso es no tener derecho a vivir. No tener derecho a trabajar es no tener derecho a vivir. No sé, entonces, claro, si analizamos las cosas desde este planteamiento, pues, no sé, el discurso es otro y las expectativas son otras. No sé. Cosas concretas por las que habría que trabajar, ¿no? En esta cuestión, la unión de los explotados y oprimidos por unos mismos derechos. Mientras que exista esa diferencia de derechos entre la clase trabajadora, nunca va a haber unión para luchar, para mejorar las condiciones de vida, nunca. Porque siempre nos vamos a ver diferente al otro. Vamos a entrar en competencia con el otro. No, que a mí no me quiten, no vaya a ser que me quiten este derecho que yo tengo. Entonces, bueno, pues eso nos va a dividir. Reclamar reformas laborales que lleven a controlar los beneficios. ¿Quién se lleva el dinero y qué se hace con él? Toda la riqueza, todo lo que hemos producido, ¿a dónde se ha ido el dinero que hemos generado? Que estaba la seguridad social muy bien, que íbamos ya a entrar entre los países, entre los 20 países, no sé cuántos. Eso es una falacia. Claro, ¿dónde está la riqueza que se había producido? Todos los planteamientos de xenofobia y de discriminación hace que la víctima se convierta en culpable y entonces es un recurso útil pues para los gobiernos que encuentran una justificación en el fracaso de sus políticas y claro, y la fuerza reivindicativa de los trabajadores pues también se ve debilitada. Y bueno, pues posar la mirada en los que realmente son los culpables de la precariedad, ¿no? En vez de ser nosotros los vigilados en las calles con las cámaras, que las cámaras las pongan donde tienen que ponerlas, donde está el dinero mal administrado, ahí es donde tienen que estar las cámaras. Y no que estamos cada vez más controlados.
ya hemos visto cómo la gente que viene de fuera, lo supercontrolada que está en todos los sentidos, y cada vez hay un mayor control, cuando el control tendría que ser a la inversa. A quien hay que controlar es a quien tiene el dinero y a quien lo mueve, lo maneja. Nosotros solamente tenemos nuestra fuerza, nuestras manos, y eso es lo que tenemos, ¿no? En fin, yo doy por terminado. Si queréis debatir alguna cosa, tú querías decir algo. No quiero decir mucho. Muchas cosas, pues dilas. Que seguro que es muy interesante oírte. Nadie quiere emigrar. La gente quiere viajar, la gente quiere conocer, pero emigrar es otra cosa. Emigrar, la gente emigra porque tiene hambre. Los emigrantes que vienen aquí, como los que hemos ido antes fuera, y digo hemos ido porque a mí, yo he ido, yo he estado 15 años como emigrante en Alemania, muchos son de países donde, como en nuestro caso, en el tiempo que yo emigré, había una dictadura donde no había ni libertad, ni pan, ni justicia. Y cuando tú intentas en tu país hacer algo y no te dejan, no te quedan más narices que salir y buscar el pan. Y yo no estoy de acuerdo con lo de la integración. La gente debe aprender las costumbres de otros países, debe aprender su lenguaje, pero no puede olvidar su cultura. Yo he nacido aquí en este país, aquí están mis amigos y aquí está mi cultura y aquí está mi gente. Raras veces la gente que se va por hambre se va pensando que se va a quedar en el sitio donde está. Tiendes a quererte comprar una vivienda, tiendes a querer darle a tu vida, a tus hijos una vida mejor, tiendes a intentar poner algo para ganarte la vida en tu país, pero nadie se va a otro país por hambre con intención de quedarse. Y cuando te vas allí, al otro lado donde te has ido, pierdes un montón de cosas de tu cultura y pierdes allí, o sea, allí añoras lo que has dejado atrás, que luego se ha reformado, transformado o malformado en el país de origen, y no eres nunca ni de aquí ni de allí. Es romper a una persona por medio. Otra cosa es viajar, otra cosa es conocer, otra cosa es irse a un sitio a aprender lo que aquí no se puede. Pero emigrar es otra cosa. Y la marginación de unos por otros está dirigida desde arriba. Aquí nos cuentan, no, un hombre de 18 años ha matado a una mujer, no, un ecuatoriano, un negro, un marroquí ha hecho, para que la gente le tenga miedo. Hablan de cerrar las casas, de no meterte dentro de una cabina de un banco a sacar dinero de tus cuentas si hay extranjeros alrededor. Coño, te lo están diciendo todos los días. La gente de a pie, los que no hemos ido a la universidad y los que no están organizados, se piensan que tienen que tener miedo de esas gentes. Y los ladrones son otros, coño. Aquí a los ladrones le llaman negociantes y a los que expropian le llaman ladrones. O sea, cuando tú en un curro coges algo que te pertenece, tú eres un ladrón que va a la cárcel. Pero, por favor, ¿cómo pueden decir? Toda esa gente de por ahí han hecho lo mismo que hizo Franco en este país. Vender a la gente que les sobra, porque los de arriba de esos países se están lucrando de la inmigración. Esos que vienen con contratos, como cuando yo me fui allí, que nos miraban hasta si nos faltaba algún diente como a los burros,
Nos desnudaban en una época que no se desnudaba nadie y que a todos nos daba hasta apuro, para reconocernos, para ver si teníamos musculatura, para ver si... O sea, y solo quieren gente joven y que no tenga hijos. Que produzca y que se vaya. Nosotros, es que las reformas son siempre una mierda. Debemos intentar transformar esta mierda que tenemos. Porque las leyes, que es cambiar la ley, que no ponga ley, no lo vamos a conseguir mientras no vayamos todos juntos a quitarla del medio. Todas las leyes, se están creando para reprimir algo. Y siempre. Y una ley es peor que la otra anterior. Nos dan unos derechos en la Constitución. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo. ¿Cuándo cumplen ellos con los derechos que una persona tiene? Nunca. Pero sí, pero con las obligaciones nos están obligando continuamente. Y es que además a los extranjeros no les están obligando como a nosotros. No tienen derecho a nada. Y encima nos tienen que estar agradecidos. ¿Agradecidos de qué? ¿De qué le tengo yo que estar agradecida a Alemania que me dio trabajo? No. Yo le di mi fuerza de trabajo por una limosna, por una mierda. Y esa es la realidad de todos los emigrantes del mundo. La realidad es que vivimos en un... Bueno, aquí, con los monocultivos y con todo lo que está sucediendo, dentro de 3 días no vamos a tener ni qué comer. Porque están agotándolo todo. Todo. El afán de poder de las multinacionales y de los políticos de todo tipo están acabando con todo. Y cuando se acabe, porque están haciendo del mundo un desierto, a ver qué va a pasar. Como no intentemos organizarnos sin importarnos de dónde eres ni qué ni lo que quieres hacer con la vida, organizarnos de frente para luchar contra quienes tienen la culpa de todo lo que nos sucede, nos importa, hombre, lo que sean negros, blancos o amarillos, todos tenemos los mismos derechos, por solo por haber nacido, a ocupar la tierra que es nuestra y a cuidarla, que es lo que no están haciendo ellos. Solo se va a cuidar la tierra cuando los trabajadores sean los que decidan sobre ello. No los intereses de los que nunca han trabajado. Mira, yo veo más útil que intentar arreglarle los papeles, que lo he hecho yo también, que yo también he empleado gente y que a mí también me pueden poner 10.000 euros de multa. Porque, ya ves tú, no tengo... No, yo estoy pensando que no sé qué haga, si ponerme a servir o buscar criada. Tengo gente que está trabajando en mi casa y no tengo un puto duro. O sea, que son mentiras, porque, a ver... Y empadronas a la gente en tu casa y resulta que te llaman la atención. Ya tengo yo 2 apercibimientos. Pero vamos, que voy a continuar haciéndolo. Pero que no ese es el camino, que el camino es el otro, el de la revolución social. Porque todo lo demás son pequeños parches que no, que los tendremos que seguir haciendo. No vas a dejar que la gente se muera de hambre en la calle. Pero, por ejemplo, yo creo que contra la ley de extranjería, la gente esta que han venido desde Barcelona andando aquí, que se hace 2 domingos, 3 domingos, que se manifestaron, que nos dimos una caminata de cojones, pues hacen mucho más que todos los parchecitos, porque se enfrentan directamente contra quien tienes que enfrentarte. Yo creo que cuando se pierde el miedo, cuando la gente pierde el miedo, tela marinera. Hay cosas que tenemos que saber. Tela marinera. Lo que, que no tenemos nada y que no perdemos nada. Porque nada tenemos, o sea, exactamente nada tenemos. El trabajo, ¿quién está fijo en el trabajo hoy día? ¿Quién tiene un trabajo y que dice, de aquí no me van a echar? Nadie.
Los pobres no nos van a quitar nada a los extranjeros que vengan aquí. A ninguno de los pobres. Lo que nos podríamos organizar para quitarla a los ricos. El problema es que a través de la educación lo que han hecho ha sido mermar nuestra autoestima y no confiar en nuestras propias posibilidades. Eso lo han hecho así. Porque nos están mal formando. Y además no nos meten el miedo en el cuerpo, ¿no? Y claro, todo eso pues nos tiene atados de pies y manos. Aparte de todo, es que somos enfermos, o la sociedad hoy está enferma del consumismo. Enferma está del consumismo. Y entonces, antes los bancos hacían negocio con el ahorro de las familias. Ahora hacen negocio con las deudas de las familias. Antes estimulaban al ahorro. Ahora estimulan a la deuda. Y si no, hay que enchufar la televisión por la mañana y ves cómo te están ofreciendo créditos y créditos. Y parece como que es así de fácil, como que va a tener el dinero, tú compras, tú tienes, y así de sencillo es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos han metido en una dinámica de consumir y de consumir para ellos poder vender, y entonces hemos vendido hasta nuestro futuro y hasta el futuro de nuestros hijos, porque antes los padres podían ayudar. Siempre ha existido la solidaridad entre las generaciones y los padres podían ayudar a los hijos a situarse en la vida, ¿no? Y los hijos pues luego le daban a lo mejor la casa o no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con lo de las herencias y tal, ¿no? Pero quiero decir que gracias a lo que recibían de los padres pues podían salir adelante. Pero es que ahora lo que van a recibir son las deudas de los padres, la siguiente generación. Entonces, ¿y qué pasa? Que tan endeudados están que no son capaces de levantar la voz en el trabajo. Porque claro, detrás tienen la presión de una hipoteca, del crédito de no sé qué, del crédito de no sé cuántas. Y entonces, claro, estamos atados de pies y manos. Y habría que empezar por tener un consumo, empezar a ver qué necesitamos y qué no necesitamos. Porque resulta que tenemos muchas cosas y carecemos de otras mucho más importantes, ¿no? Carecemos de que no tenemos tiempo ni de relacionarnos ni con la familia, ni con los amigos, ni nada de nada de nada. Entonces es empezar a hacer un análisis de cómo nuestra propia existencia, nuestra propia vida, ¿no? Y darle valor al ser humano. Esa cuestión que tú dices de que te van sembrando. La reticencia hacia el otro, pero si lo hacen no solamente con el extranjero, es que ya ocurre, la gente se ve como enemigo de la gente. Y entonces cuidado, que a ver, cuando te relacionas, yo, porque me relaciono en estos ámbitos donde aquí la gente sí que se relaciona y se comunica, pero sales de estos ámbitos de aquí y es tremendo. Yo me acuerdo de unas vacaciones que fui a casa de mi hermana y bajábamos con los vecinos, nosotros también con los vecinos, y es que eran unas conversaciones donde por mucho tiempo que estuvieras hablando con ese vecino, nunca llegabas a conocerlo. Nunca jamás. Porque era una comunicación que nunca decías, nunca llegabas a saber cómo pensaba ese señor. No había ninguna implicación ahí de nada. Y así es como es lo que se está promoviendo ahora. La gente está perdiendo hasta su identidad. A mí, y vamos pues caminando con lo que está pasando en los Estados Unidos, de que la gente dispara indiscriminadamente y así. Entonces, bueno, pues yo creo que, claro, empiezas a hablar de cualquier tema que empieces a hablar, cualquier problemática que saques aquí, termina a parar siempre a lo mismo. Siempre lo mismo, porque al final resulta que las personas somos unos instrumentos en manos de otra gente. Al final es eso, y de ahí viene todo. De ahí viene todo el problema. Que no somos dueños de nosotros mismos, nadie. Cuando tenemos muchísima capacidad. Además es que lo vemos en la naturaleza. En la naturaleza vemos que todo ser vivo ya tiene implícitas las cualidades que le permiten
desarrollar su existencia. Y así tienes a los, ¿cómo se llaman esos pájaros que rompen con el pico? Así, tiran una piedra y lo rompen. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Eso. Y vas viendo, yo que veo los documentales, digo, fíjate cómo todos nacen con la sabiduría suficiente como para desarrollar su propia existencia. Pues nosotros igual. Si nosotros somos seres sociales, ya tenemos en nosotros el germen de la solidaridad, de la cooperación, porque si no, no podríamos subsistir, porque nos necesitamos los unos a los otros. Luego lo normal es la cooperación, y eso lo tenemos sembrado. Lo que pasa es que nacemos aquí, y la educación y la sociedad, el montaje que hay aquí, lo que hace es que nos lo pervierte, y lo que hace es todo lo contrario. Por ejemplo, dicen, la libertad tuya termina donde empieza la de los demás. No, señor, es al revés. Cuanta más libertad tiene el otro, más libertad tengo yo. Y yo eso lo he comprobado. Si tú entras en un sitio donde la gente está tiesa y no se mueve con libertad, tú tampoco te mueves con libertad. Si tú entras en un sitio donde ves que la gente abre el frigorífico, se sienta cómodamente, pues tú te mueves así también. Entonces, en la medida que los otros son libres, tú eres libre. Pero te lo enseñan al revés. Todo te lo enseñan al revés. Y entonces se trata un poco de que reflexionemos sobre nuestra propia vida. Todos los seres humanos son diferentes, son únicos. No hay ninguna cara igual. Pues igual que no hay ninguna cara igual, no hay ningún ser humano igual a otro. Y todos tienen una cosa peculiar que los hace diferentes y que los hace necesarios para la vida de la colectividad. Luego entonces no se puede discriminar a nadie, a este, al colombiano, no se puede discriminar a nadie. Esa persona trae lo peculiar que le hace ser necesario para la subsistencia de todos los demás. Es como la naturaleza, eliminan a una especie y se genera un desequilibrio. Pues lo mismo sucede en la especie humana. Entonces yo creo que si viéramos la vida desde este enfoque, las cosas, el sistema y la estructura social que fuéramos a montar sería otra muy diferente. Bueno. Entonces, Jesús tenía la palabra. Ay, perdona. No, si se fue. Perdona. He salido a fumar un cigarro y me diste fuera. Venga. El tema que quería señalar, que me ha parecido que ha quedado muy confuso, porque al principio has dicho, si es por amor, bueno, lo que está criminalizado por la ley de extranjería es casarse para regularizar unos papeles, y tienen que demostrar que eso es así. Sí, lo había dicho. Ya, pero es que no ha quedado así de claro, o sea, ha quedado, es que si me caso por amor me van a meter en la cárcel, no. Y hasta qué punto voy a discutir yo eso cuando hay unos señores que están cobrando por ahí 6.000, 10.000 euros o lo que sea por regularizar los papeles de otra persona. Desde luego, por ese camino yo no voy a entrar en lucha con nadie. O sea, el que se creen mafias para que eso se regularice, tampoco lo voy a entrar. ¿Sabes qué pasa? Que lo que empieza estando mal hecho genera otra serie de mal hecho. O sea, está mal hecho ya que hay una ley de extranjería. De entrada, como eso está así, eso genera... Ay, si no hubiera una ley de extranjería, no habría mafias. Las mafias vienen porque se aprovechan de que la gente está así... De ahí vienen las mafias. Y entonces la gente busca salida, saber por dónde. Y claro, luego viene todo lo demás. Luego hay que discutir, sí, hay que discutir la ley de extranjería y hay que discutirlo todo. Porque de ahí, como siempre es una semilla mala, los frutos no pueden ser buenos. Y empezará a haber ramas por ahí. Luego, claro que hay que discutir sobre todo lo que aparece ahí en la ley de extranjería, porque de hecho hay que discutir las propias leyes. Las leyes, como dice Manoli, que se ponen... Gato, gato. Porque, vamos a ver, ¿cómo diría yo? Si es que las leyes no son necesarias, en el sentido de que cada uno... Vamos a ver, fíjate que, ¿cómo lo entienden los capitalistas de bien? Dicen que el sistema, por ejemplo,
El mercado se regula solo. Se regula solo porque, claro, porque la ley de la oferta y la demanda, pues no es necesario que haya ningún tipo de ley que esté regulando el mercado, porque el mercado se regula solo. ¿Y por qué no piensan que los seres humanos somos capaces de regularnos solos sin ninguna ley? Porque nosotros lo que vamos a hacer va a ser siempre es buscar la subsistencia. Y como necesitamos los de los demás, que deje que afloren nuestros sentimientos naturales, y seguro que no vamos... A mí, ¿por qué hay una ley no matar? Una ley de... Yo no mato porque hay una ley que dice no matar. Yo no mato porque no tengo la necesidad de matar, porque no me sale de dentro. Cuando una persona... hace las cosas que le salen de dentro. No deja de hacerlo porque existen leyes. ¿Por qué? Porque entonces nadie robaría. Existe la ley de no robar. Existe la ley de no matar. La ley no evita nada. Esa es una ley divina. No evita nada. No matarás. O sea, en realidad hacemos la vida que queremos hacer después de todo. ¿Y cuando legalizan una guerra? ¿Puedo seguir sobre todo lo que habéis hablado? Sí. Bueno, tú más o menos has vuelto a repetir aquello de que a los pájaros, a los animales los viste la naturaleza, las flores lo mismo, los alimentos. Uh-huh. Los pájaros en invierno caen de las ramas muertos helados. Y las flores, pues algo de... otra cuestión está en las leyes, puede que no, pero sí que hay una cosa que es el juicio. Y el juicio se puede desarrollar. Se puede hacer con las leyes o se puede hacer de otra forma. ¿Qué es el juicio? El juicio, la capacidad de juzgar las cosas, la capacidad de relacionarte con otros. Con una relación, un juicio que se establece es el juicio de la reciprocidad, la ley del talión más o menos, que luego se va corrigiendo porque ya se ve que no es tal reciprocidad que la que hay. Y a partir de ahí hay un derecho que lo puedes llamar natural, lo puedes llamar como quieras, es obvio. Que tú estás realizando una serie de juicios para relacionarte con los demás. Todo eso, pues lo pueden recoger las leyes, se puede quedar escrito o puede simplemente quedar en el aire. No me importa que haya un vacío legal. Hay una forma de aumentar y una capacidad. Lo que no se pueden defender son los privilegios. Tú has dicho que mi libertad llega hasta donde llega la tuya, que eso no, que mi libertad es más grande porque tú es más grande, no, la libertad llega hasta donde llega la libertad y donde empieza el despotismo. Y cuando se va contra el despotismo, tienes que ir hacia muchas cosas. Tienes que ir hacia las leyes. Hermano, no has entendido lo que ha dicho. No lo has entendido, pero bueno, sí. Sí, sí lo he entendido. Ha dicho que mientras más libre sea aquel, yo voy a ser más libre. Es muy libre aquel chaval que hace lo que se le sale de las narices en clase, pero yo no soy más libre. Ese señor, ese crío es un déspota que me está jorobando la clase y está fastidiando a todos los niños. Entonces, en defensa de la libertad, yo le voy a dar a ese niño esa libertad tan grande que va a acabar con la mía. La libertad llega hasta donde llega la libertad y donde empieza el despotismo. Claro, y cuando luchemos contra el despotismo, no por la libertad, entonces llegaremos a lo que es el anarquismo. Es que, evidentemente, vivimos en un sistema opresivo. Entonces, claro, bueno, pues vivimos en un sistema opresivo donde no hay libertad, en realidad, ¿no? No hay libertad. Yo no quiero decir, con todo lo que he dicho, que no tenga que haber normas. O sea, que podamos vivir así. No, yo no he dicho eso. Yo creo que tiene que haber normas, evidentemente, ¿no? Pero no unas normas que estén al servicio de unos y que tengamos que cumplir los demás. Que yo tenga que cumplir una norma que no me beneficia y que beneficia a otro. Y que el otro
no tenga que cumplir normas, no. O sea, yo estoy dispuesta, y creo que todo el mundo está dispuesto, a cumplir aquellas normas que entiendo que su cumplimiento a mí me beneficia y benefician a la colectividad. Esas normas sí que las encuentro necesarias y creo que tienen que estar, ¿no? Pero claro, tienen que ser unas normas que yo entienda que me están beneficiando. Y que si incluso yo tengo que, entre comillas, reprimir algo, eso está al servicio incluso de mi propio beneficio. Entonces yo tengo que entender la norma y tiene que serme de utilidad. Pero cumplir normas que incluso parecen que están, que terminan siendo de ley divina casi, ¿no? Porque vamos a ver, ¿quién me dice a mí que mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, realmente son 900 euros? ¿Eso por qué ley divina aparece ahí? O sea, ¿cómo se mide lo que vale mi trabajo realmente? ¿Por qué 900 euros y no 10.000? ¿O 300? No sé si me explico. O sea, que estamos llenos de leyes y de cosas que parecen divinas. Pero si es que estamos entrando en un terreno, las leyes es que las hace el gobierno de turno para conseguir determinadas cuestiones que le interesan a ese gobierno de turno. Esta cuestión de la reforma de la ley de extranjería, que lamentablemente... Ocho reformas ha habido ya. La historia del PSOE es una historia de traición tras traición hasta la traición final. O sea, pues habrá juntado al gobierno y habrá dicho, bueno, ¿quién es el ministro del ramo? Que, a ver, que se nos están cobrando muchos inmigrantes. Y encima estos gilipollas del PP nos están tocando las narices con que está entrando mucha gente y que hay que regularizar esto y que pararlo en sí. A ver, Fulanito, ¿dónde está el ministro que le toca inmigración? Este. Ah, vale, este dice, pues es que yo no sé cómo meterle mano a esto, la verdad. Si viene la gente, yo qué sé, joder, la gente que tienes tú debajo, bueno, pues venga, lo diré, tata. Y al final las leyes las hacen cuatro chupatintas y lameculos del señor ministro, es que es así, esa es la realidad. O sea, cuando te pones a pensar cómo se hacen las cosas aquí, pues la ley tal, ¿no? Y esos tíos hacen una ley y luego para volcar esa ley necesitamos una fuerza sobrehumana para echar atrás cosas que son absolutas, que deberían de ser de la relación normal y de cosas de raciocinio normal. Cuando pensamos en las leyes, es que las leyes se hacen así. Es que cuando se junta el Consejo de Ministros para no sé qué, no están pensando en el beneficio del personal. Están intereses personal, pero en su personal, personal, me refiero de la gente común, del pueblo, ¿no? Sino en su propio beneficio personal, no del personal, sino personal. Y es así, es decir, se juntan, bueno, a ver qué hacemos. A esta del pueblo le damos la carretera que. No, hombre, esto es sobre todo el PP. No estamos... Estos se quedan sin carretera por 10 años, hasta que entiendan que votando al PSOE es como cuando van a tener carretera. Y así se hacen las leyes, así son las leyes. Pero luego eso se acuerda en el Parlamento. Así son las leyes. Y en el Parlamento... Así se hacen las leyes, así se hacen las normas. Se juntan cuatro mandantes y deciden que hay que reformar la ley de extranjería, porque lo que hay hasta ahora es ya demasiado laxo. Y entonces, pues hay que meter caña. Y hay que poner multa. ¿Por qué de 10.000 euros por empadronar a un inmigrante? ¿Cuándo hasta anteayer se puede empadronar libremente? Jesús, ¿tú querías hablar? Bueno, tú has dicho me beneficia a mí, beneficia a la sociedad. Yo sigo ahí viendo que puede haber, y estamos dentro de esa, de esos principios de legitimidad, puede haber un despotismo. Resulta que hay una minoría a la que aplastamos porque beneficia a mí y beneficia a la sociedad. Estamos todos de acuerdo, pero eso es lo que se ha dicho. Entonces hay que tener todavía más cosas en cuenta. Y en cuanto a las leyes, bueno, leyes hay aquí en el sindicato de la CNT, no sé si tú eres miembro del sindicato o no. Aquí no hay leyes. Aquí hay acuerdos. No hay leyes. Aquí hay acuerdos. Eso es otra cosa muy diferente. No tiene nada que ver. Y los acuerdos se pueden... Las leyes... Le cambias el nombre, ya no son una normativa que claro. Queda escrita y a la que yo claro. Me puedo sujetar claro. Para expulsarte o no expulsarte claro. O para admitirte o no admitirte. Claro. Son leyes. No, no.
No, porque ya no es lo mismo. Un huevo es un huevo. Y una pancarta es una pancarta. Y un acuerdo. Un acuerdo es un acuerdo y una ley es otra cosa diferente de un acuerdo. Los acuerdos libres no tienen nada que ver con las leyes, hombre. En absoluto. Un acuerdo libre se puede revocar en cuanto la mayoría de la gente que se reúne diga que ese acuerdo no vale. O sea, no es lo mismo. Si es lo mismo, porque según eso, las leyes también están sujetas a unos principios de legitimidad que son diferentes a los que se adoptan aquí en el sindicato y también pueden ser modificadas. Ya pocas leyes quedan de origen divino.